Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa, ya le informa para este martes, martes 21 de mayo, en donde esperaremos que continúe la entrada de humedad desde el Pacífico a todo el interior de la República Mexicana, y esta condición nos está formando y nos estará formando nubosidad en todo lo que es el centro de la República Mexicana, en el sur, en el sureste y la península de Yucatán. Esperaremos algunas precipitaciones fuertes en el estado de Chiapas, acompañadas de actividad eléctrica, moderadas en el sur, en el centro, en el noreste de la República Mexicana, ligeras y dispersas en la península de Yucatán. También podemos observar un nuevo frente allá en el sur de la Unión Americana. Este nuevo frente irá viajando hacia la frontera norte de la República Mexicana con esas características, observe usted, y dará lugar a un ligero incremento de nubosidad, algunas precipitaciones en los estados que forman frontera con la Unión Americana, partiendo desde el estado de Chihuahua hasta Tamaulipas. Esa es la condición que tenemos actualmente en cuanto a sistemas atmosféricos sobre la República Mexicana. En cuanto a condición de temperaturas, observe usted, temperatura que tenemos allá en Hermosillo, que puede llegar a esos valores de hasta 38, 39 grados de temperatura máxima. En la región de los Cabos, 33, 34, en Culiacán, mire usted, un calorón, 38 grados de temperatura máxima, Tijuana solo 25 de máxima, 14 de mínima, en Guerrero Negro 34 grados de temperatura máxima. Esa es una condición que se presenta para el noroeste. Para lo que es el Pacífico Centro tendremos condiciones también de un ambiente muy muy cálido para lo que es Manzanillo, entre Manzanillo y la ciudad de Colima, temperaturas que van de 31 a 34 grados allá en lo que es esta región, y 31 en Puerto Vallarta. Para la capital del estado de Jalisco tenemos 34 grados de temperatura, un cielo medio nublado, lloviznas ocasionales si acaso en esta región. Para lo que es el Pacífico Sur, esperaremos un ambiente de cálido a muy caluroso, con temperaturas allá en Bahías de Huatulco de 28 hasta los 32, 33 grados, en el puerto de Acapulco de 29 a 33, y mire usted, en el estado de Chiapas también esperaremos temperaturas muy elevadas, Tuxtla Gutiérrez hasta 38 grados la temperatura, y ahí justamente en ese estado esperaremos precipitaciones fuertes con actividad eléctrica. Para la península de Yucatán, ligera la precipitación, un cielo medio nublado la mayor parte del día, las temperaturas están oscilando entre los 32, 33 hasta los 36 y 38 grados de temperatura máxima, como ha marcado Mérida en las últimas fechas, con valores realmente muy, pero muy elevados. En lo que es el Golfo, en el litoral del Golfo de México, mire usted, Tampico 32, en Jalapa 28, en Villahermosa 37, 39 grados de temperatura máxima, precipitaciones que van de ligeras a ocasionalmente moderadas, y esta condición es estrictamente por la tarde. Para lo que es en la Mesa del Norte, temperaturas también muy agradables, la mañana sí seguirá siendo fría en algunos puntos altos de la Mesa del Norte, pero las temperaturas máximas, observe usted, son valores realmente muy muy agradables, 36 en Durango, 39 en lo que es algunos puntos de San Luis Potosí y Aguascalientes. Para Zacatecas, quiero decir, Zacatecas, pues llegará a unos 24, 25 grados la temperatura máxima. Allá en lo que es la Mesa del Centro, incluyendo lo que es la capital del país, un ambiente de cálido a caluroso, temperaturas agradables, en Cuernavaca 34 grados, algunas precipitaciones que van de ligeras a moderadas en toda esta gran región que es la del centro de la República Mexicana. Para la Ciudad de México, martes, miércoles y jueves, observe usted, 30 de máxima, 29 de máxima, 29 de máxima estos tres días, el cielo medio nublado a nublado con precipitaciones por la tarde. A la mañana sigue siendo fresca, de 12 a 13 grados la temperatura mínima aquí en la capital de la República Mexicana. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional.